Just to know, to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears that you dream of will disappear and flutter. And I look down, and all your fears have run aground. Then you said, all I ever wanted was to love like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video de Avanzando por el Laberinto. Tuve que hacer el video así primero con full velocidad y no pude hablar porque era muy largo y estaba muy concentrada tratando de sacar a Sager. Quería ir por Dragar, pero me dijeron al último que eran 23.000 monedas y dije mejor no. Prefiero sacar a un monstruo con células y aprovechar de agarrar algunos cofres que estaba viendo por ahí. Así que eso, espero que ustedes hayan sacado su Zygarde o Dragar, no sé por cuál habrán ido. Les voy a mostrar las células que tengo porque ahora en estos momentos no estoy en mi cuarto. No sé por qué, como cuando estoy con el wifi esta cuestión anda peor, mucho peor. Pero estoy haciendo el esfuerzo por grabar. Así que bueno, vamos a ir a la cámara para mostrarles cuántas células pude agarrar. Hubo muchas personas que agarraron más de 1000 células de Zygarde o de Dragar y los felicito, pero yo solamente alcancé esas 385, que son suficientes para el rango 2. Y bueno, tengo también células de magia, pero quiero ver si vale la pena. O sea, creo que incluso me alcanza para el rango 4, pero si vale la pena, pues lo subo, lo ranqueo y tengo ahí una opción. No recuerdo si era atacante, si era soporte, estoy como en la duda. Así que me voy a tardar ahí pensando. Aparte que soy una persona indecisa, cuando tiene todo ahí a la mano quedo como Y bueno, así que lo otro que también estoy pensando es hacer un video abriendo cofres, que ya tengo 3 cofres de oro que los agarré del laberinto. Ustedes vieron que en las partes de Trajar y Zygarde habían cofres, así que eso lo voy a dejar para otro video. Y lo otro también les voy a decir cómo ando en el reto muy difícil de Whirlar. Voy así con 291 gemas, está más o menos difícil, pero sí me lo llevo al 100, o sea, no importa lo que tenga que pagar, me lo voy a llevar igual. Queda un día 13 horas, yo creo que es lo que queda, ya terminando como ahí por la noche. Me gustaría bajarlo al 100, vagar y tratar de llevarme las 60 células. Por último, para que no me salga tanto y pueda llevarlo al rango 2. A Whirlar, porque si sí lo voy a usar. Planeo
hacer buenos combos con él. Así que espero poder llevarme las 60 células adicionales. Me va a costar caro, eso sí. Eso lo tengo bien claro. Y bueno, voy a mandar saludos en este video para terminar porque ya se me va a acabar la batería. Ando sin el cargador y quiero terminar rápido esto. Bueno, chicos, voy a mandar saludos. Esto lo voy a hacer rápido porque, como les dije, se me va a acabar la batería y en cualquier momento se va a morir mi computador. El primero era un saludo de Messenger que se llamaba Gustavo Uribe. Te mando un beso. Muchas gracias por el mensaje que me mandaste. En serio, a mí me encanta que la gente me diga que suba, que siga así, que siga subiendo videos. Eso también me da mucho ánimo de seguir aquí. Si eso es otra cosa, o sea, puedo también estar interesada en el dinero, como todo el mundo aquí en YouTube, porque gente sube videos para tener un poco de dinero, un poco de ingresos, y eso es normal. Pero también lo hago porque ustedes los quieren. O sea, hay mucha gente que me dice: "Oye, Cami, me alegras con tus videos", y eso. Eso es lo que también me hace feliz. Quiero que tengan en cuenta eso también. Ya, seguimos. El que sigue dice Carlos CG Play. Creo que me pide saludos porque está en portugués y no tengo tiempo para traducir. Así que te mando un saludo. Gracias por ver los videos a pesar de que tenemos ahí la barrera del idioma y yo no entiendo mucho el portugués, pero igual te mando un saludo y un abrazo. Gracias. Gracias a la gente de Brasil por sus ánimos. Veamos si hay alguien más que quiera. Leonel del Mal me dice: "Cami, te amo, me encanta cómo hablas, mándame saludos en tu próximo video". Gracias por ver el video, gracias por apoyarme, gracias a todos, en serio, gracias a todo el mundo. I love you. Veamos, seguimos. Freini Castellano dice: "Salúdame en tu próximo video, Cami". Un beso, Freini, gracias por ver el video. Veo comentarios, estoy tratando de hacerlo rápido porque en cualquier momento va a decir pop, 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 pop. Bueno, chicos, después de buscar no encontré ninguno más porque estoy súper apurada. Si me falta alguien, pues lo saludaré en el siguiente video cuando abra los cofres, o no sé cuál será el siguiente, la verdad, estoy como un poco indecisa. Pero de que los mandaré, trataré de hacerlo. O traten de comentar de nuevo, porfis, porque ya se me va a morir la batería. Y mi cargador está en el otro cuarto y está muy lejos de acá. Así que eso. Les voy a mostrar antes de salirme los cofres para que vean el siguiente video que voy a hacer. Espero que me alcance el tiempo. Ahí está. Cofres de reliquia de bronce 44. Cofres de reliquia de plata 5. Cofres de reliquia de oro 3. Estos cofres van a ser abiertos en el siguiente video. Y ver si consigo más. Vamos a ver. Ya. Voy a cerrar la puerta a estos niños que están acá. Que el Bruno, el perrito aquí, la gata que tiene frío. Y nos vemos eso. Ya me voy. Me voy. Cuídense, chicos. Nos vemos. Un beso a todos. Chao.